Bien, Gisela, es un gusto recibir esta mañana al doctor Sanguinetti. ¿Cómo le va? Encantado, encantado. Un verano que lo ha tenido bastante activo con la presentación del libro, ¿no? Movido, movidito, sí, movidito. Tuvo buena convocatoria en Punta del Este cuando la presentación. Bueno, yo diría que no casi morimos de éxito. tal vez muchos escritores quisieran tener esa convocatoria. Nos tapó tanto la gente, se fue tanta gente pobre que no pudo entrar. Que bueno, pero del punto de vista del autor, más vale así, ¿no? Sí, tercera edición además, ¿no? Estamos en la cuarta ya. Ah, la cuarta ya. La cuarta sale esta semana, porque ya los libreros siguen pidiendo, según claro, dice bueno, la hay historia. Que decir que es, no sé si es el libro más vendido del verano o uno de los más vendidos. Debe andar, está allí, no lo sé, pero bueno. Sí, sí, no, tenía el dato que era uno de los dos libros más vendidos está del verano. Está marchando bien, no hay duda, eso no hay duda. Bueno, y estamos acostumbrados, por lo menos estábamos de los últimos trabajos que usted ha hecho en materia de lo que es la escritura, del análisis histórico, del relato sobre los hechos puntuales e históricos, pero este caso es... Acá me salí. Acá se salta del guión. Va hacia la subjetividad de los personajes con los que usted tuvo contacto a través de su, bueno, de su experiencia como político, como presidente. Es que la idea nace de la circunstancia. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo 80 años, ¿no? Sí, ya los cumplió. El 6 de enero los cumplí, el Día de los Reyes. Pero dije, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿no? Para celebrar, ¿no? Sí. Ya que no iba a ser una fiesta. Entonces me ocurrió, digo, ¿por qué no hago unos recuerdos de personajes que conocí para compartirlos, digamos, con la gente, ¿no? A una altura de la vida en la cual uno puede contar muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es esa, ¿no? La gente que la vida le puso adelante a uno. Uh-huh. Y que a veces porque llegó a ser amigo, o a veces por la importancia de ellos, o por lo que fuere. Y bueno, esa fue la idea. Y de ahí entonces nació esto, que por cierto no es historia, como usted bien ha dicho. Historia he estado intentando, la biografía de Luis Valle, la agonía, la caída de la democracia, la reconquista de la democracia, etcétera, etcétera. No es, no es un libro biográfico. No, esto es una memoria, por eso son retratos desde la memoria, es decir, el recuerdo que tengo de personajes, lo que le puedo contar a un amigo en el living de casa, claro, porque tomando algo que diga, bueno, ¿qué te acordás de Juan Pablo II? ¿Cómo era? Yo mirándolo y hojeando el libro y leyéndolo, veo que hay muchos relatos, hay muchas, incluidas muchas anécdotas, muchos fragmentos de conversaciones, exacto, con esos personajes. Exacto. Es un libro ameno en cuanto a la lectura. Bueno, eso lo dirá la gente, por lo menos lo está diciendo. La idea es, sobre todo, mostrar la semblanza del personaje, el talante, como dicen los españoles, ¿no? Sí. Es decir, no tanto el personaje histórico tal cual es, sino la visión que personalmente uno tiene. Es decir, Onetti era tan urso, era tan así como parece, era tan sombrío, tan taciturno, o no lo era. Bueno, yo fui compañero de redacción de él, ¿no? Y a partir de ahí fui amigo, ¿no? Entonces, por lo menos puedo contar cómo un compañero periodístico de redacción lo vivió a él, ¿no? Le voy a preguntar por alguno de los personajes que están incluidos en el libro, pero antes de ingresar en el uno a uno, que obviamente es imposible abarcarlos a todos. Sí, no, son 22. Por eso, quiero preguntarle cuál fue el personaje que más lo sorprendió a usted o que más le llamó la atención de los que están plasmados en el libro, del contacto que tuvo usted. Bueno, es difícil elegir sí, por una causa o por la otra. Porque si uno piensa... Y por las actividades, además, de cada uno. No, y por la razón por la cual uno lo incluye. Claro, lo incluye. Por ejemplo... Porque acá que está quedando mucha gente afuera, seguramente. No, ni hablar. Para empezar, son todos fallecidos. Sí, sí. O sea, no me metí con los vivos porque sí, sí, de repente viene un muerto uno, ¿no? pero... no, porque la aproximación es distinta, ¿no? Uno dice, un Justino Jiménez de Arechiga, sí, bueno, fue un maestro, ¿no? Fue nuestro maestro. Es una aproximación distinta. Hay figuras políticas, uno dice Mitterrand. Bueno, uno se aproximó políticamente y terminó con amistad. Otros los vi una sola vez,
caso de los chinos, de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, pero sí. Es una figura tan impresionante, y es tan impresionante lo que él dijo en esa entrevista, definiendo lo que ha sido el mundo actual, el que vivimos. Uh-huh. ¿No? Porque la verdad es que nuestro tiempo es antes y después de China, ¿no? Sí, totalmente. Y esta figura fue determinante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, ha sido uno de los elementos más, no sé si sorprendente, pero más llamativo, ¿no? Porque fue una entrevista extraña en la medida en que uno... Somos personas de culturas muy distintas. Totalmente. Nos comunicamos a través de un intermediario intérprete de un idioma lejano, porque uno puede de pronto no dominar un idioma, pero lo entiende lo bastante como para vivir la traducción un poco más en vivo, ¿no? Pero del mandarín a lo que uno totalmente habla, nada. Sin embargo, fue una entrevista muy abierta en la cual él nos contó las peripecias dramáticas de la época de la Revolución Cultural, el atentado que sufrió su hijo, que lo tiraron de una ventana, no sé cuánto, lo dejaron invalidado para toda su vida, todo lo que fue esa etapa de la mujer de Mao y la llamada banda, todo eso, ¿no?, que fue terrible, ¿no? Que incluso motivó a que yo le dijera, bueno, ¿y por qué sigue el retrato de Mao ahí, en la plaza de Tiananmen, claro, no? Y me dice, bueno... Inamovible. Bueno, los errores de su vejez no invalidan la importancia histórica del personaje. Era un agravio tener un retrato en cada esquina, pero su figura de gran chino está allí, ¿no? Bueno, doctor, así como me dijo, sí, mi fotografía no va a estar. Claro, y no está en ningún lado, pese a que es el más importante, sí, no, que ha ocurrido. Y sobre todo por ese cambio que se da. Por eso, ¿no?, digo, sí, sí. Sin duda. Que de una enorme repercusión. Doctor, obviamente son 22 personajes que se han seleccionado para estos retratos. Le quiero preguntar por algunos de ellos. Por ejemplo, usted habla desde un lugar que tal vez, de Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo, donde tal vez desde la historia pura y dura... muestra a un Wilson distinto, por lo menos desde su perspectiva de Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, con Wilson lo que pasa es que teníamos una amistad de largo tiempo, ¿no? Habíamos estado juntos en la cámara, teníamos una relación antigua. Es más, yo lo conocía ya de antes, él no a mí, pero yo sí, porque digamos de niño, adolescente, mis tías coloradas, claro, me llevaban a los actos colorados y mis tías blancas me llevaban a los actos blancos. Entonces, ahí lo vi por primera vez a Wilson, ¿no? Después, luego terminamos con una gran amistad. ¿Es el último caudillo, como lo entendemos? Bueno, eso, yo diría que caudillo, si entendemos por caudillo, uh-huh, una modalidad especial del liderazgo, ¿no? Sí. El liderazgo tiene formas muy diversas, ¿no? El caudillo es, en nuestra versión, digamos, latinoamericana, aquel líder que, además de su condición de liderazgo, tiene una especie de relación emocional que va más allá de la razón, ¿eh?, que va más allá de lo que pueda ser la apreciación racional del sujeto, una cosa a veces misteriosa, sí, digamos así, ¿no? Hace poco me lo preguntaba un periodista en comparación con Valle, ¿no? Y yo decía, bueno, si lo miramos así, Valle... Estaba a punto de ir hacia ahí. Estaba a punto de ir hacia ahí. Porque el otro día me lo preguntó alguien. Digo, mire, de ese punto de vista, Valle era menos caudillo que Herrera. Porque Valle, el viejo Valle Ordóñez, ¿no? Porque Valle fue ganador sí, de una, claro, guerra, hizo una gran obra civil enorme desde el Estado, cambió el Estado uruguayo, cambió la sociedad uruguaya. Pero un líder racionalista, digamos. No era la emoción. Herrera, que perdió elecciones, una, dos, tres, cuatro, sí, cinco, que a veces asumió posiciones tan impopulares como las que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En que él no era partidario de apoyar a los aliados, digamos, ¿no? Sin embargo, mantuvo el liderazgo, uno dice, bueno... Durante años. Bueno, uno dice, es él, caudillo, ¿no? Porque está más allá de cualquier razonamiento, ¿no? Sí, sí. Cualquier o de cualquier coyuntura, en este caso está, el electoral, por ejemplo. Cualquier otro le hubiera pasado. Wilson, en ese sentido, lo fue porque en el Partido Nacional logró un cambio y tuvo una adhesión muy emocional, que uno lo vea aún hoy... En la gente que se formó, uh-huh, en aquellos años y que preserva por él una adhesión emocional, que es la que define lo que llamaríamos un caudillo, no simplemente un líder, claro, sino un líder caudillo. Pero él era, depende cómo uno lo mire, ¿no?
si uno lo mira a la perspectiva del tiempo, como yo lo conocí, uno dice, no parecía llamado a ser un caudillo, Wilson. No parecía. ¿Por qué? Porque era, digamos así, un diletante intelectual, y no que escribía de cine, hablaba de esto, hablaba de lo otro, hablaba de libros. Sus debates eran unos debates muy, llamémosle, sofisticados, ingeniosos, uh-huh. ¿no? Sin embargo, las circunstancias históricas generaron un liderazgo, ¿no? Claro. Bueno, que es un poco el misterio de los liderazgos, ¿no? Voy a la vereda opuesta, que es el Frente Amplio, con el general, el caso del general Sereñi. Militar, un militar estricto, derecho, pero a la vez un articulador de una fuerza política opositora en ese momento. Bueno, él era un militar y lo fue hasta su final, porque su formación militar fue decisiva en todo, ¿no? Aún en los años en que estuvo preso, porque el día que sale preso va, cae sorpresivamente en casa a saludar, y yo estaba hablando por teléfono, y entonces Marta lo atiende ahí, ella lo tuteaba, yo nunca lo tuteé, ni era a mí, y le dice, ¿cómo aguantaste tantos años y estás tan bien? Porque la verdad que salió de la cárcel hablando mejor de cuando había entrado. Incluso. Sí, sí, sí. Y le dice, mi formación militar, ¿no? Porque, seguro, el tipo riguroso, disciplinado, que hacía gimnasia todas las mañanas, que se mantenía, ¿no? Básicamente, él había sido un ballista, ¿no? Y lo siguió siendo, de algún modo. O sea, que no era un líder de izquierda socialista o de izquierda marxista, todo lo contrario. Su formación era una formación democrática dentro de la ideología ballista, que él siempre reconoció como esencial de su formación, ¿no? De ahí esa aptitud articuladora y también su propia condición de militar que lo hace afín al Estado. Entonces, era un hombre del Estado. Por eso él inicialmente tenía tanto recelo con los que luego serían sus correligionarios tupamaros, ¿no? Sobre los cuales tenía un enorme recelo, digamos, ¿no? Pero un gran articulador, un gran pacificador, le hizo un gran bien al país. Porque cuando él sale de la cárcel, bueno, él podía haber, digamos, convocado a la iracundia, convocado con toda legitimidad, ¿no? Uh-huh. Porque había sufrido una prisión injusta. Pero por el contrario, convoca a la paz, llama a sus correligionarios a contribuir a la paz y su contribución fue decisiva. Por eso pudimos salir pacíficamente en el Club Naval, para el cual él fue decisivo, claro. ¿No? Doctor, y usted... Está Pacheco, que es el tercero, de la triada, ¿no? Voy a Pacheco porque... Jorge Pacheco Areco ha sido una figura política, que fue en su momento apalancada, por supuesto, por el Partido Colorado y a partir de muchas decisiones políticas y de los hechos, muy criticada hasta hoy por la propia izquierda. Y usted, desde la subjetividad, lo describe como una personalidad, como un bohemio, por un lado. No es lo que era. Como un bohemio, por un lado. Es lo que era. Y un hombre que... Se fue formando políticamente en el ejercicio del poder a partir de las circunstancias. Bueno, es lo que él era. Por eso digo, el Pacheco quizás sea el personaje de mi libro. Pacheco. Sí, en la realidad más lejano a la imagen. Claro, claro. Quizás el más lejano a la imagen, porque, digamos, la imagen que pueden tener los admiradores, ¿no? De un estadista determinado, tal... no se compadece tanto con la realidad de él, que fue un hombre que actuó, digamos, como él mismo decía, a contragolpe de la realidad. ¿Eh? No es que yo elegí esto, sino que me tocó. Bueno, le tocó una guerra interna, ¿no? Bueno, uh-huh. Entonces tuvo que actuar en eso, que es lo opuesto a lo que hubiera sido, digamos, su sentimiento o su modalidad. A la inversa, ese personaje autoritario del cual hablan sus detractores no tiene tampoco nada que ver. Es decir, él fue un producto de la circunstancia. ¿Qué podía hacer? Se plantea una guerrilla, una guerra civil. ¿Qué podía hacer? ¿Entregar el Estado o defenderlo? Y lo defendió adentro de la Constitución. Lo dice Sereñi. Lo dice Sereñi en una frase histórica que yo también ahí transcribo, sí, está. En que dice, le tocó el poder de casualidad, lo aprendió a manejar rápido y lo ejerció. Pero siempre adentro de la Constitución. Bueno, y ese creo que es el gran mérito de Pacheco. Pero en lo personal, Pacheco, yo decía el otro día... Uno lo tenía como un hombre duro, ¿no? No, de la imagen. Era un típico muchacho gardeliano. Ajá. De la barra de amigos, de la noche,
del whiskycito hasta largas horas, de la charla, jugar a la baraja, sus amigos del boxeo, sus amigos del gimnasio. Él no era el hombre de los amigos ni de la empresa ni de la vida intelectual, ¿no? Por eso digo, era un típico hombre de pueblo, pese a que era mucho más culto de lo que también esa imagen negativa lo hacía parecer. Escribía sus discursos. Porque él era profesor de idioma español. Entonces, no nos olvidemos que fue periodista toda su vida. Vinculado a los medios. Toda su vida, o sea, que escribió toda su vida. O sea, que como él era redactor político, tampoco figuraba su nombre, no tenía un nombre como periodista. Él era director del diario El Día, ¿no? Cuando se incorpora como candidato de vicepresidente del general Gestido, ¿no? Sus discursos, que eran tan peculiares, tan particulares, los escribía él. Y tenía un lenguaje muy castizo, digamos, un lenguaje mucho más pulido de castellano que el habitual nuestro, claro, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, que parecía un cuestionamiento. Ahora, cuando uno hablaba en lo personal, era una mezcla fantástica, ¿no? Porque por un lado, cuando se ponía serio, hablaba en español antiguo, y después su relato de los amigos y las circunstancias eran las del muchacho de la calle, digamos, ¿no? La del gimnasio de boxeo. Entonces, personaje, por eso digo, muy, muy particular. La vida política, bueno, lo llevó a un lado, lo llevó al otro, a un momento de gloria, a un momento de declinación, pero en todo caso, un personaje, en cualquier caso, de una gran honestidad, que yo diría que es lo que debo destacar de los tres personajes. Fueron todos gente con una gran honestidad, que actuó con convencimiento y con un gran amor al país, que eso hay que rescatarlo. Son tres personajes de los 22 que están plasmados, obviamente, del mundo político, del mundo cultural, del mundo de las letras, del mundo del teatro. ¿Qué le faltó? Faltan tantos. ¿A quién le hubiera gustado incorporar? Bueno, mire, muy simple. Que está acotado, por ejemplo, obviamente. El mundo artístico. Sí. Yo he estado vinculado desde muy tempranamente al mundo pictórico, al mundo artístico, sí, claro, acá en el Uruguay, ¿no? Entonces, tuve muchísimos amigos. Y tenía que elegir, porque no podía ser 7 u 8 porque iba a desbalancear el libro, ¿no? ¿Verdad? Entonces me quedó afuera Nelson Ramos, me quedó afuera Spínola, me quedó afuera Solari, me quedaron afuera enormes artistas. Tuve que elegir. Entonces, bueno, elegí a Cuneo, el hombre de las lunas, que está casi en el ADN nacional hoy, y Alfredo Testoni, que venía a grabar la fotografía para ser otro tipo gigantesco de otra modalidad de arte, digamos, ¿no? Porque él empieza fotografiando digamos episodios periodísticos o episodios familiares, ¿no? Yo tengo una foto de él de cuando cumplí 4 años, fíjese, y termina siendo, a partir de la fotografía, una cosa, un mundo de creación gigantesco, ¿no? O sea, si me habrán quedado fuera. Claro, quedó mucho fuera. Bueno, pero lo hice a Cuneo porque, bueno, fue el más grande de su tiempo y además fue muy amigo y era un personaje adorable, ¿no? Retratos desde la memoria. Un libro que además incluye fotografías también. Fotografías de la trayectoria a lo largo de la vida de Sanguinetti, de lo personal, de lo particular y de en el ejercicio de la presidencia. Pero que este trabajo, en el final quiero preguntarle, este trabajo tiene que tener un primer cernidor, que es la familia. ¿Qué le han dicho? Bueno, antes de que llegara la imprenta. Bueno, la familia siempre está, porque por empezar está Marta, que es mi... Que imagino buena autocrítica por allí debe tener. No, ¿cómo? Marta no me perdona nada, ¿no? mis nietos a veces se ríen, dicen, porque la abuela te corrige todo. Sí, la abuela me corrige todo y a veces me dice, este artículo es un desastre, anda a hacerlo de nuevo, ¿no? Bueno, pero es el primer escalón, digamos, claro, ¿verdad? Bueno, Julio Luis también suele leer las cosas, las miras de otro ángulo. La familia acompañó, le pareció linda la idea. ¿Cuándo vienen sus memorias? ¿Cuándo vienen sus memorias? Bueno, memorias colectivas así, políticas, no voy a hacer. Esto fue un fragmento de la memoria que me pareció sí útil. En el resto he estado tratando de hacer historia. Pero esto sí, y bueno, creo que la gente lo ha cogido bien. El otro día en Punta del Este casi murimos aplastados de éxito. Mucha gente no pudo ni entrar. Así que bueno, desde ese punto de vista estamos contentos. Y bueno, y hemos aproximado, se me ocurre, a la comprensión real de los personajes humanos, no solo el personaje de la foto, no solo el personaje de la ceremonia, sino también
la humanidad que hay detrás de cada uno de ellos. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el Canal 10. Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien, cerramos por acá la entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti.